Muy buenas tardes, muy buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Fórmula 1 Virtual, donde las carreras no se ven, se viven, donde siempre pasan cositas y donde los equipos y los pilotos no tienen ritmo, tienen mucho flow. Bienvenidos todos, chicos, sí, hoy domingo 29 de abril a las 7 y media de la tarde aquí en España, las 11 y media de la mañana en México, creo que las 12 y media Argentina, Colombia, no sé, chicos, cómo os va ahí el cambio horario. Bueno, pues si nos estás viendo desde Latinoamérica, ponme desde donde nos estás viendo la hora y el sitio. De verdad, gracias a todos por estar ahí, gracias por estar presente para este cuarto enfrentamiento, cuarta ronda, cuarta batalla de este The Special One de los cuartos de final. En esta ocasión nos toca la batalla y cuidado, vaya platito que nos hemos dejado para el final, ¿eh? Para un domingo de sobremesas de emociones, ¿no? Después de vivir un gran premio de Jerez de MotoGP, nos queda vivir el cuarto enfrentamiento en el Gran Premio de las Américas con Synergy Racing Experience versus Virtual Racing 7. Ahí los tenemos, en el Gran Premio de las Américas, SRX, el subcampeón de la primera edición contra Uber 7, el tercer clasificado de la edición número 2, la anterior. Y estamos en esta tercera. Cuidado, vaya semifinales que se pueden preparar en esta The Special One, viendo que el nivel de todos los equipos y sobre todo de todos los pilotos está siendo abismal. Están siendo unos auténticos animales en pista y sobre todo a la hora de demostrar sus estrategias de cara también a las adversidades climatológicas que estamos teniendo en cada gran premio. Lo digo así porque cuidado hoy las Américas, cuidado las Américas, que está la cosa que muy tensa, pero vamos a ver el punto de vista que nos da él. Está nervioso, está con muchas ganas de poder hablar y de dar su opinión y analizar. Querido Duque, estamos en las Américas, estamos hoy domingo para poder vivir este último enfrentamiento de los cuartos de final de The Special One. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, Coco. Buenas tardes también a todos los españoles y buenos días, esta vez en el caso de Latinoamérica. Horario inusual para nosotros, pero al final pues es el horario acordado por parte de estos dos equipos. Y vamos a cerrar, Coco, vamos a intentar cerrar con broche de oro lo que han sido estos cuartos de final, que han dejado carreras para la historia, carreras que nos han hecho vibrar, nos han hecho sufrir, nos han hecho disfrutar. Y por qué no, seguramente a alguien se le ha podido escapar también esa rabia, esa tristeza, la pasión que nos mueve en este maravilloso deporte. De momento, las cartas sobre la mesa, los dos equipos presentan plantillones, salen con todo lo que tienen, no se van a guardar absolutamente nada y buscarán el cuarto boleto. De momento ya hay tres, ya sabemos que tres van a pasar, los espectadores todavía no lo saben, lo sabrán el miércoles por la mañana, que lo publicaremos, pero de momento pues solo nos queda una plaza, Coco, una plaza, dos aspirantes haya. Pues hoy lo tenemos aquí en pista, ya están rodando y empezando sus giros y por lo tanto, Duque, no vamos a hacer más esperar a nuestros espectadores, que ya están todos presentes ahí. Muchas gracias a los grandes que os estoy leyendo y ahora os saludo en cuanto demos todo lo que tenemos que dar, como siempre. Y un nuevo loco se anima a la familia. ¡Bienvenido! Pues venido a ese hombre que tiene tantos 0000000. Esperemos que tenga también esos ceros en el número de cuenta bancaria. Bienvenido a ese nuevo loco del volante. Nos vamos al circuito, Duque. Con imágenes en pista, mira, la que está cayendo en las Américas, por eso decía, las adversidades climatológicas, Duque. Está diluviando ahora mismo en las Américas, están teniendo dificultades los pilotos ahora mismo para mantener el monoplaza en pista y lo estamos viendo. Y bueno, antes de nada, ya que estamos aquí, vamos a ver los titulares con los que, bueno, pues nos presentan hoy los equipos y llegan de esta manera, Duque. Ahí están los titulares por Synergy Racing Experience. Tenemos Antal Kid, SRX Toscano, SRX Milton, SRX Luis 24, SRX Andrés, SRX J Toscano o SRX Baldo 93 y
SRX Kudisu. Creo que tiene un piloto de reserva, pero bueno, vaya plantel. No, son dos de reserva, en este caso Baldo y Kudisu, si no me equivoco, que son, bueno, los que de momento se guardan. Veremos si estarán para Bélgica. ¿Sí? Y VRSB pues cuenta con Ruiz Racer en la reserva y con pues Johan, Magic, Tony, Jaime, Enigma, que lo tenemos de vuelta después de bastante tiempo, ¿sí? Y Dani CF1. Lo dicho, eso es. No se guardan nada, no se guardan nada, hay que salir con todo. Se juegan un boleto para la semifinal, no es de moco de pavo, y cuidado la situación que se nos presenta, porque estamos en la típica clasificación que hemos empezado con lluvia extrema, pero ya hay que empezar a poner los inters, ¿eh? Los pilotos ya se están planteando poner los inters y todavía quedan 7 minutos. La pista seguirá mejorando. Bueno, vamos a estar ya, bueno, pues vamos a dar la alineación, el driver's line up de VR7, con VR7 Johan, VR7 Magic, VR7 Tommy, VR7 Jaime, F1, VR7 Enigma, F1 también, Dani, piloto de VR7 en CF1 y VR7 Ruiz Racer. Bueno, pues un reserva presenta también VR7 y gran plantel de VR7. Bueno, es el que quedó tercero, ¿no?, en la anterior edición, Duque. Exactamente, cuando prácticamente muchos ya lo descartaban. O sea, está claro que el enfrentamiento de Sky y VR7 a priori parecía el más desigualado, el que podía preverse con facilidad. Y VR7 dio la campanada, la sorpresa. Esto es como el Leicester, ¿no?, cuando ganó la Premier. Dieron la sorpresa, se cargaron a Sky. A punto estuvieron de complicar las cosas a DLX. De hecho, no les ganaron, me acuerdo Coco, por un punto o sí, algo así. Un punto lo que pasó del DLX al final. No solo eso, luego en la lucha por el tercer puesto contra TCG, ganaron a TCG. O sea, sí. Estamos hablando que VRSB se cargó a Sky, se cargó a TCG. Y un poco más y llega a la final, ¿eh? O sea, por un punto. A puntísimo. Y las oficinas fueron las que fueron el resultado final. Una pena, la verdad, porque fue súper igualado. Uno de los enfrentamientos más igualados que tuvimos en el anterior de Special One. Están siendo muy igualados todos, ¿eh? Cuidado el resultado final que estamos teniendo en cada gran premio. Quitando DLX, SCC. Han decidido por la mínima, ya visto. Y SCC del X ha sido el más abultado, ¿no? Del X ha pasado con mucho eso, pero cuidado los otros dos. Ojo, Leñe, que no se trata de que digas nada. Te voy a tener que poner un bozal. Me cago en la leche, ¿para qué me tiras de la lengua? Bueno, estos son los titulares, Duque. No estaba atento, te me has escapado. Estos son los titulares, Duque. Bueno, pues ahí estamos en esa rugiendo a tope. Esos monoplazas, y os pongo ya cómo están las clasificaciones. Ahí están los tiempos que están marcando los pilotos. De momento quedan 4 minutos y medio para acabar esta clasificación. Y me voy a saludar a todos ellos, Duque. Sí. A todos los locos del volante, a todos nuestros espectadores que son los mejores. Y para vosotros, esta ovación de domingo dominguero. Ahí está, gracias chicos por estar ahí, por acompañarnos. Esta ovación es para vosotros. Vamos a saludar a Soren Salvaje, siempre presente. Buenas tardes a nuestro querido Agustín. Muy buenas tardes a Ruiz Racer, que tiene que estar hoy de los nervios. Al capitán de VR7, buenas tardes también al capitán. A nuestro queridísimo Cizú de la casa, SRX Cizú, muy buenas tardes. También de los nervios, me imagino, porque son enfrentamientos versus. Tenemos a Sky Mons, también ahí está, buenas tardes. ¿A quién tenemos más por aquí? Al nuevo integrante de la familia de los locos del volante, bienvenido. David Game, Pincho, al director de orquesta, y a David Game, vaya dos, Duque. Vaya dos, que están en el chat. Vaya dos, bestia, que veremos a ver. También tenemos por aquí a Soren. Bueno, pues nada, chicos, gracias a todos los que estáis ahí participando en el chat. No sé si hay algún moderador que nos pueda hacer alguna porra de quién creéis que va a pasar, si es RX o VR7. Al señor David Jurado, capitán y jefe de DLX, que también estaba este fin de semana liado con los cards. Espero que haya ido todo bien a la familia de DLX, a David, que era uno de los conductores de la competición. Y nada, espero que haya ido todo bien. Y buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos. Y mira, marcando mejor vuelta precisamente, tenemos al señor Andrés, piloto del Senior Racing Experience, Duque.
Y vamos al lío, ¿no? Ya hay tiempos, ya hay cronos y, como tú dices, van cambiando neumáticos, ¿no? Ahora mismo tienen ya intermedios la mayoría. Exactamente, y esto va cayendo vuelta a vuelta. Lo dicho, la pista va mejorando, por lo tanto, muy importante, aquel que coja bandera en el ultimísimo instante va a ser el que se encuentre en la pista en mejores condiciones y vamos a ver si también sabe aprovecharla. Bueno, pues vamos a ver si esto va a mejorar las condiciones de pista, si va la carrera a ser en seco o va a prolongar, ¿no?, el intermedio y luego a seco. Lo hemos visto ya, ¿no?, en los otros enfrentamientos de, no sé si fue en Bélgica o aquí en las Américas también, Duque. ¿Dónde ha llovido? No, en Américas hasta el momento no ha llovido, Coco. Es la primera vez que nos llueve en cuartos. Ojo, ¿eh? Que, claro, donde más ha llovido ha sido en Bélgica, ¿verdad? Cierto. Exactamente. It's true. Cierto, cierto. Hola. ¿Qué ha pasado? Dani, CF1, descalificación. Pues empezamos bien. VRSB, que ya tiene un piloto saliendo desde la cola, que va a tener que remontar. Pero cuidado, que tenemos ahí a Enigma colocado en segunda posición. Hay que decir, ¿verdad?, que los tiempos marcados por Newton, Baldo, Johan, son con neumáticos de lluvia extrema. Ya han montado, han calzado ese neumático de lluvia intermedia y vamos a ver dónde pueden colocar. De hecho, viene mejorando récord del segundo sector para este hombre, para Johan, o del primero. Del segundo, Coco. De momento, pues vamos a ver. El 46 está prácticamente ahí. Por aquí nos dice que el 1.39.8. Yo creo que muy optimista, al 39 dudo que se llegue al 46, incluso si me apuras 45 yo creo que se puede llegar también, A ver, Johan, que tiene que cerrar vuelta, venía bajando bastante, se podría colocar ahí en las primeras posiciones. A ver, y primero, es que esto va mejorando, o sea, mucho, muchísimo. Hay que seguir en pista. Exactamente, lo importante, a ver en la carga de combustible que han dado cada uno. Cuanto más carga, más lento, evidentemente. Hayan puesto combustible para quedarse hasta el final de la sesión. O sea, tienes que mantenerte en pista en todo momento. Cada vuelta va mejorando. Impresionante, Oye, pues emoción máxima, chicos. De cara, voy a quitar ya el himno de la Champions. Ojito a Talky y Luis, que empiezan vuelta, no tienen ni un tiempo y es la última que van a tener. O sea, no tienen más. Así que no pueden fallar. Baldo, que calca prácticamente el tiempo de Johan, pero tiene una vuelta extra. Ahí viene Talky, uno de los pilotos que han sido destacables en la fase de grupos. Ahí viene récord del primer sector, Duque. Mira, con pinzas, bueno, no ha marcado hasta el momento ningún sector, así que es posible que solo esté como referencia de su mejor sector personal. Y Luis, cojo Luis, que vuelve a la acción con Synergy Using Experience, vuelve a The Special One. Bien, que nos gusta ver a los grandes también aquí estar. Y vamos a ver Luis, ¿no? Que yo creo que no lo vemos desde la Johan, con absoluto del segundo sector. Johan viene muy fuerte. Muy fuerte, hasta el momento el mejor VRSB, pero vamos, con diferencia. Toscano fuera, no va a mejorar. Viene Luis cuarto. Luis cuarto no mejora, o sea, no le quita la pole. Viene primero. 46-2, pero creo que Johan va a venir para destruir el crono. Madre mía, Johan, vamos a ver VRSB. Ay, VRSB. Cuidado, que no están ahí, que no quedaron tercero por casualidad. Vamos a ver Johan, que viene. ¡Mejor! ¡Wow! 45-0. 45-0 lo que mejoró ahí la a la pista. Parrilla entera. Viene mejorando Baldo también. Último sector para el piloto de SRX. ¿Cómo comienza el espectáculo? Espera, que viene Andrés también, Es que la pista sigue mejorando. Buah, tal que se coloca segundo, pero no supera a Johan. Vamos a ver Enigma también, que viene muy rápido. Enigma también, récord personal del segundo sector. Cuidado, que queda mucho todavía por cruzar meta. Tercero Baldo, no va a mejorar más. Cuidado, Johan, que se puede llevar la pole. Viene Tony, no viene en vuelta tampoco. Cuidado, que queda Newton. ¿De dónde viniste, Newton? Bajo el 44. Y viene Enigma F1 con ese 47-0. Mira por la línea, por la línea, como los eSports. Ahí viene, aprovechando el máximo del circuito. No es suficiente. ¿No? Se la lleva Newton en el último instante, cuando parece que empujan a un estratosférico. ¡Pam! Aparece el señor Newton. ¡Tercero!
¡Qué clasificación en algo acabamos de vivir! Porque hemos visto una mejoría de pista al final, en el último minuto. Increíble cómo mejoró un segundo punto 2, Johan, en tan solo medio circuito. Bueno, pues el señor Newton, pensativo, se lleva la pole, la primer puntito. En realidad, poco para los que pensaban que igual VR7 no era rival para ese RX, cuidado. De momento, en estas condiciones, en agua, VR7 ha estado ahí presente. Newton en primera posición, se quedó a 3 décimas. Johan, tercero, Enigma. Cuarto, Antolkit, Baldo, Andrés. Ahí tenemos a 3SRX, bien colocado, cuarto, quinto, sexto. Y luego viene también dos pilotos de VR7, Magic, Tony, que han estado ahí presentes. Luis, muy discreto. Toscano, Jaime y Dani, que lo descalificaron en el último momento. Bueno, 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 cómo se pone de interesante esta parte de la que, bueno, pues no, lluvia, Duque. Esta primera batalla, esta primera envite. Hombre, es que estaba yendo muy rápido en lluvia. Yo empezaba a teorizar que igual habían puesto setup de lluvia. Pues efectivamente. Cuidado con VR7, que el agua está muy fuerte. Sí, sobre todo a Johan lo he visto muy fuerte. Y no por quitarme esto, pero yo creo que Newton ha conseguido la pole gracias a haberlo hecho más tarde. Que la pista la encontró mejor, en mejor estado. En condiciones normales yo veo a Johan un pelín por encima. Eso es. O sea, prácticamente igualados, pero cuidado que Newton va a tener que depender de esa pole. Y Johan no, y al menos en quali, bueno, muy fuerte. Pues señores, buenas tardes a Sexyfly y a Fénix. Daniel, muy buenas tardes a TCC Fénix y a Sexyfly, piloto. También creo, ¿Sexyfly de qué equipo era? ¿De Sky? No me acuerdo. Bueno, pues... Bueno, tiene pinta, no sé, igual es RX, porque está apoyando ahí a Newton, pues, para no sé. Que... Nos vamos. Apostando por para la victoria, vamos a ver si lo consigue. De momento, 1-0 para SRX, ese punto de pole position. SCC. Y a la cara. Pues, señoras y señores, se va a empezar el espectáculo de los cuartos de final entre Sinner Jurassic Experience y VR7. Engrana en la primera marcha, arranca los motores y comienza el espectáculo de los cuartos de final en las Américas. Buena salida de Newton, que defiende la pole. Ha salido mejor que Johan. Johan ataque, Baldo adelanta a un tal Kid. Cuidado, la primera curva de ciega. A ver, es muy importante tomarla. ¡Uy! Hay dos pilotos que se han ido por fuera. Ahí tomamos un poquito de captura de la salida en los primeros metros. Vamos a afrontarla por primera vez. Las entrelazadas con mucha agua, Duque. Mucha agua tenemos en pista. Ahí vemos cómo están pasando todos. Vamos a ver si la pista se puede ir secando a lo largo de la carrera. De momento, condiciones de... llueve bastante y no sé cómo los intermedios pueden estar aguantando estas condiciones. Está todo muy interesante en estos primeros metros. Luis con Tony. Mete el interior del piloto de SRX. Vamos a ver si logra cerrar bien la curva. Lo hace, hace el block pass. Tony no puede pasar, no puede hacer lacito. Y posición para Luis. Pero cuidado que el VR7 tiene velocidad. Bueno, pues ahí veíamos repetida esa acción en la curva número 1 y número 2. Ya iba por dentro, cuidado. Tony, Luis. Luis mejorando ahí mucho. Vaya adelantamiento que vimos ahí, cómo afrontaba los primeros metros. Ahí vemos cómo está un tal Kid también remontando, intentando adelantar a Enigma. Le evita el lancito. ¡Se toca! ¡Adiós! Cuidado, creo la incorporación que ha perdido ligeramente el coche por la tracción en agua. También, obviamente, te resta. Lo veo repetido. Se ha llevado puesto al Kid. Lo veo repetido. Ve cómo iba por el interior ante al Kid. Como Enigma. Sí. Le tocó la rueda trasera. Le tocó la rueda trasera. Ahí lo vemos. Sí. Obviamente no ha sido aposta. Yo le he visto lamboar claramente en agua. Ese cuesta traccionar. O sea, no se ha ido a la rueda trasera porque ha caído, sino porque, bueno, el coche pues simplemente no le ha agarrado lo suficiente. Es normal. Estamos en condiciones de poco agarre. Y por eso suelen pasar los accidentes a veces. Bueno, señores, así son las carreras. Así son las carreras. Así pasan las cositas, chicos. Bueno, un tal Kid es un gran piloto, seguro que se recompone. No tiene nada roto, que es lo importante, que ese monoplaza no tenga nada dañado y que pueda remontar el vuelo el piloto del Sinner Racing Experience, que ahí viene ahí al fondo, tiene que aparecer ahí arriba. A un tal Kid que debe de coger el ritmo rápidamente y poner esos neumáticos en temperatura. El que está tirando es Mewtwo, su compañero, y le ha sacado 1.5 ya, Johan, de nada, en vuelta y media, Duque, aprovechando ese pequeño embrollo de tres pilotos. Sí.
Vamos a ver ahora a Johan, que parece que tiene espacio porque Andrés está más de un segundo. A ver si puede replicar el ritmo de Newto, que parece por el momento que se va a escapar. Veremos a ver si... También es cierto que ha usado más batería, ¿eh? Vamos a ver si Johan puede replicar ahora, calcar a los tiempos o... Por el contrario, se tiene que preocupar más de lo que le viene por detrás. Toque con alguien. Y Toscano. Toscano, cuidado. Sí. O Toscano se ha ido solo, no lo sé. Pero se tocó con Enigma, ¿eh? Yo he visto a Enigma y Toscano, los dos, creo. O Toscano se ha ido, no lo sé. Quizás, ¿qué ha podido suceder? No he visto lo que ha pasado. Muchísima agua, ¿eh? Con esos neumáticos intermedios, ahí lo vemos, chicos. Si queréis que os ponga el neumático intermedio, ahí está. Pero bueno, llevan neumáticos intermedios todos los pilotos. Así vemos más imágenes y vemos más cositas con menos parafernalia en pantalla. Bueno, pues 1.47 Duque, 1.47.5. Está tirando con todo. Tirando Newton, ¿eh? Como un auténtico animal. 2 segundos le acaba de meter a Johan. Johan que tiene el retrovisor a 1.3. A Andrés, Luis y Medami, que la carrera va a ser en agua, ¿eh? Uy, esto, cuidado, Baldo. Baldo, perdón, Toscano por fuera lo intentaba ahí con los VR7, que se empiezan a dar cubatiña, bueno, o estorbándose porque Magic. Se va por fuera Magic. Cuidado, se va a colar el SRX y se le cuela. ¡La coladiña! ¡Duque de Toscano! ¡La coladiña! Lo hemos repetido, esa coladiña. El huequeciño ha encontrado, Coco, el huequeciño. ¡Cizú, la coladiña de ese hombre! La coladiña, pues venga, otra táctica, Coco, ahí va. Aprovechar que el de delante se ha colado para meterle ahí el coche, el zarpazo de cuando no se lo espera. Le vamos a llevar la coladiña. Bueno, pues espero que todos estéis disfrutando porque los primeros instantes de carrera llevamos 3 giros. Está lloviendo muchísimo. Yo, de verdad, no sé si está esto para intermedios, ¿eh, Duque? Hay carril. Es verdad que no hay carril. Parece, pero bueno, sabemos cómo es Codemaster. Al final, por eso. A saber qué neumático funciona. Ahí va Baldo a por Dani. Hay zonas de circuito que se ve o parece ser que hay carril. Mira, pero a Tony, fíjate, tiene mucha dificultad Tony para mantener el monoplaza en pista. Porque claro, tiene... perdón, es Enigma, que tiene problemas porque tiene a Toscano justo detrás. Le está metiendo toda la presión posible el piloto de SRX. Y de momento... No sé si pasar para ver si Enigma puede empezar a coger ritmo. Porque igual también se ve un poco agobiado, ¿no? Detrás de un piloto... Con la poca visibilidad que te da el spray cuando te lo tiran hacia detrás. Mira, ahí va, le deja pasar. Cuidado, que no se enreden mucho, que el piloto... ¡Uy, madre mía! Le toca por detrás a Tony y Toscano en tirísima, que va a meter el adelantamiento, pero ahora ya. Allá va, se muestra de un lado a otro. Cierra el interior. ¡Qué peligro! Cuidado detrás también, se intenta tirar. Doble adelantamiento justo detrás, también tenemos ahí a Toscano. Cuidado. Casi se enganchan. Qué locura, señores. Qué locura, qué maniobra. Vamos a ver las entrelazadas, que no tengamos problemas, que se respeten. Aquí no pueden pasar dos, por favor. Que no tengamos más... No. Qué bonita imagen. Intentarlo es una cosa, pero conseguirlo es algo muy diferente. Aquí dos en paralelo en las chicanas, ni de broma. Esto no es MotoGP. ¡Qué imagen de este helicóptero! ¡Mira cómo sale de ahí! ¡De la aspiración o lo intenta hacer! ¡Se va a lanzar! ¡No, todavía no! ¡Casi se lo iba puesto! ¡Madre mía, pero wow. Si es que no se... ¡Uy! ¡Si es que no se puede estar más pegado, Coco! O sea, ¿qué entra ahí? ¡Una aguja! ¡Allá van! ¡Tri! ¡Eso lo tengo, eh! ¡Ese lo tengo! ¡Séptimo de caballería, Coco! ¡Adelante, séptimo de caballería! Allá va el séptimo de caballería. Allá van todos en el agua. En este mar de las Américas. Por detrás a Toscano. Él toca a Tony ligeramente. Madre mía, pero ¿qué es esto? Por favor. Pare la máquina. Uy, sanción de 3 segundos. Empiezan. Cuidado las sanciones, ¿eh? Allí viene Peleones. Los UBR se ven con Dani. Intentando meterle presión a Baldo. Sí, tal que va lo suyo. Se viene con todo. Tiene tiempo. Por suerte, el incidente le ha ocurrido en la primera vuelta, que es el mejor si te ocurre en el 11. ¡Uy! Vaya sustazo que apuntas todo de perderlo al Talkit y le pasa otra vez a Jaime. No, lo intentaba. ¡Buah! Bueno, pero fíjate dónde te vas en una acción. Ahí vemos, de hecho, bueno, están ahí, ya Talkit los tiene visualizados. Los ve al fondo, Duque. Sí, pero ya ha tenido un susto, cuidado. Cuidado, Talkit, que a punto ha estado de comerse el muro.
Bueno, pues con Jaime, es el compañero de viaje. Bueno, Jaime debe engancharse o intentar engancharse ahí a Anton Kidd. Vemos cómo trazan totalmente diferente, más por fuera Jaime que Anton Kidd, que mete más el interior. El piloto del Sooner Universal Experience, que va en caza y captura de sus compañeros. Newton es el que tira 3 segundos, punto 6. Enigma, ojo, sanción. Ay, ay, ay. Otro. Cuidado, Coco. Batalla preciosa que se nos va a presentar aquí entre Johan y Andrés, que ya lo ha cazado. Vamos a ver ahora cómo gestiona el piloto de VRC. Bien, está claro que Newton tiene un punto más. Parecía que en quali Johan tenía ese extra, pero el ritmo de carrera es otra historia. Newton está por encima y ahora va a tener que preocuparse de Andrés. Mira, 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 mira en ese mar, manto blanco al fondo, cómo aparecen los que se están dando por el pelo. Pero si es que no se ve, vaya trenecito de spray. Vemos cómo se mostraba ahí con todo Dani. Qué bonita está la carrera. Mira el onboard. ¡Cuánta agua hay, Duque! Hay muchísima agua, ¿eh? Se están tapando los huecos porque aquí hay muchos puntos, ¿eh? Coco, se te ha quedado el séptimo de cabería activado por ahí. O sea, me parece no me digas que nos hemos venido muy arriba. Ahí va, es verdad. Vale, 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 vale. Hombre, por casi lo podíamos dejar activado, ¿eh? Porque esto es para el séptimo de caballería hasta el final. Cuidado, Dani, que le intenta, le mete el interior ahí. Ah, bueno, ha sido su compañero, perdón. Pensaba que era un SRX. ¿Cuál era Baldo? Sí, era Baldo, Duque. Ah, no, era Baldo, que le estaba pasando un por fuera en la rápida de derechas. Sí, sí. Ojito. Lo hemos repetido, creo que lo tengo ahí repetido. A ver, de repente me lo poco que me he quedado ahí embobado. No, pues no lo tenía. No. Se nos ha escapado. Bueno, no pasa nada. Sí, mira. Ahí un poquito lo tenía ahí por fuera. Vale. Ay. Sí, la metí un por fuera, precioso. Bueno, pues, señores, vuelta 6 de 14. Este hombre está volando sobre las Américas en el agua. Bueno, más bien que volar, está navegando, ¿eh? ¿Y a qué marcha? Navegando, cuidado, como pez en el agua. El que va navegando es Andrés, ¿eh? Que ya está encima de Johan. Es un tiburón, Coco. Es un tiburón blanco. Nadie puede cazarle cuando se trata de agua. Impresionante, ¿eh? Mira, Andrés, ¿dónde está ya? Está encima para intentar, bueno, pues, dar caza y captura. Uy, el Toscano ahora sí lanza el ataque sobre un VRC Tony, le hace el block pass para que Tony no pueda hacer la contratrazada, el encito. Pero madre mía, Tony, cuidado esa propia punta endiablada del VRC que tiene un misil en el motor. Allá va Tony, madre mía, cómo está VRC, está peleón. A Toscano defiende el interior. A ver. Justo detrás también tenemos a Baldo. Y vuelve a intentar hacerle otro interior three-way. Casi dos doble overtake de VRC. Allá va y lo intenta hacer y vaya que sí, casi lo ha hecho. Y Dani con Baldo también, ella no se ha rendido. Sí. Casi hace un doble adelantamiento VRC en esa acción. Lo vemos, no sé si he cogido algo repetido rápidamente, ahí lo vemos. Esa acción ha sido. Mira. Toscano ha perdido el control ligeramente, casi lo vuelve a perder, le están pasando todos. Problemas, madre mía. Cuidado el sobrecalentamiento. Es verdad, es lo que te iba a comentar. Hay pilotos que seguramente no entren a boxes, pueden hacerlo perfectamente. Pues vale. Pueden hacerlo y de otros, momento, pues de momento nadie tiene pensado. Y Toscano ya han recibido un aviso por parte del coche. Vemos repetido de nuevo la acción esa de doble intento de adelantamiento de VR7 a Baldo, que se metía ahí por dentro. Madre mía, mira. Fíjate, intentaba meter el interior Baldo, pero qué bonito cómo intentaba también ahí Dani, bueno, pues luchar, ¿no? Esa posición. Intentaba hacerla ahí la sanguchiña verdadera. Espectacular, chicos, qué imágenes. Tenemos de todo para vivirlo hoy y domingo aquí en vuestra casa en Fórmula 1 Virtual. No olvidéis seguirnos en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Estamos en todos lados, en Facebook. En Facebook también volvimos con nuestras páginas. Fórmula 1 Virtual Directo se llama en Facebook, así que animaros, chicos. Son más de 5.000 amigos. Y gracias por estar siempre todos ahí. Y vencimos a la batalla. Toscano como un misil. Buah, pero es que el Super Heavy también corre mucho, ¿eh? Sí, corre a ver, mucho, le va a intentar por fuera. Luego, ¡uy! Se tocan ahí, en la poquito frenada. Vuelven a tocarse. Le hace el block pass. Uf. Difícil, ¿eh? Cómo están defendiendo, ¿eh? Defendiendo. Ahí vemos ahí Toscano intentando meterse por un lado ahí y por otro. Defendiendo, ¿eh? Porque no olvidemos que tiene 3 segundos.
Exactamente. Magic está haciendo un tapón para que Enigma. Es verdad, no puedo. Esa quinta plaza que es ahora mismo, pues muy valedera. Viendo que SRX tiene colocado a Andrés, que está intentando atacar a Johan también constantemente. Andrés se muestra, enfría un poquito los neumáticos. Uy, bandera amarilla. A ver quién ha sido. Ah, nadie. Ha sido fake. Cuidado que puede llegar este hombre, que está ya cada vez más cerca. Se llama SRX Total Kit. Después de haber tenido ese pequeño problema en los primeros. ¡Uy, bandera amarilla! Es Jaime, cuidado, Jaime, problema Jaime. Sobre el calentamiento de neumático, ¿eh? Esos neumáticos sí. Están diciendo hola, ¿qué tal? Pero sigue en pista, Cuidado esa curva 18, esa larga de derechas, de cuatro vértices prácticamente, parecida a Turquía. Sí, sí. Está dando muchos sustos. Cuidado. Vaya, y tantos, Bueno. ¿Cómo se está quedando la cosa? Quedan todavía bastante carrera. Queda mucha carrera porque este circuito es muy largo, al igual que Bélgica. O sea, parece que llevamos aquí 300 horas y falta la mitad de carrera. Pero es que está siendo muy intensa. Estamos viendo que SRX está jugando como un SRM, Es posible que haya gastado demasiado esos Inter intentando pasar a los VR7 y quizás se esté quedando sin neumático. Qué bonito domingo se está quedando por la mañana empezando viendo una carrera de Fórmula 1 virtual. Que viene Dani, parecía que estaba superado, pero ni mucho menos. Está volviendo ahí a la batalla. Siendo por la mañana mismo en Latinoamérica, despertarte y ver una carrerita desayunando ahí con el cafelito, ¿no? O con lo que tomen. O por lo que tomen en Latinoamérica, de verdad, por la mañana, de verdad, tiene que ser una gran carrera que te cuento, de México. O sea, y por la tarde, mañanita barra tarde de motor, que si Moto 3, Moto 2, Moto GP, ahí hemos disfrutado un muchísimo. Un matecito, como Agustín, un mate como Agustín. ¡Uy! ¡Toscano! ¿Toscano? ¿Qué pasó? Lo he dicho, la curva 18. Cuidado, Toscano, que vamos a ver si no tiene que parar obligatoriamente, porque esos neumáticos me dan mucho miedo. Esos neumáticos están diciendo hola, ¿qué tal? Un matecito. Se está jugando el muro. Se lo está jugando. Ahora mismo yo estaría entre la decisión de entrar o no entrar, Eso o levantar mucho más el pie en la 18, porque es el tercer susto que se lleva. Tiene narices. Lo ha podido salvar, sí, pero eso ya es perder tiempo. O sea, esa deslizada le ha costado la posición. Está la carrera aquí, en la parte media de atrás, es donde están los puntos. Vale, sí, es verdad que Mewtwo va primero, pero es que Johan está segundo. Y después tenemos a Andrés Luis y Enigma ahí, bueno, pues sus compañeros haciendo Magic, un trabajazo enorme. ¿Qué pasa? Y Enigma asustado también, en la rápida de la 10, bajada hacia la horquilla. Cuidado, que no tengan que entrar en boxes, porque algunos están ya diciendo socorro con los neumáticos. Andrés ha desistido, es lo que te iba a comentar, ¿no, Duque? Se ha dado un poquito de respiro con sí, Johan, porque el carril cada vez hay. Bueno, el carril está, pero es que sigue lloviendo. No, pero secar no se va a secar. No, el tema va claro, a ser es que ese, sigue lloviendo. Los neumáticos ya empiezan a estar desgastados, estamos viendo ya muchos errores, muchos sustos. La pregunta, ¿merece la pena entrar? No, amigo mío. Veremos. Ahí el kit de la cuestión. La curva 18 está ya dando muchísimos problemas. Ahí el kit de la cuestión, señores. Uy, cuidado, se lanza a Tony por el interior, tiene que dejar ahí el espacio. Tony le tracciona mejor por el exterior, tiene el interior ahora. Vamos a ver esta curva 18 complicadísima, que se les está atragantando muchísimo a los pilotos. Mira, hay como ligero latigazo a Tony. Wow. ¡Uy, bandera amarilla! ¿Es Jaime? No. Ante el kit. Otro susto. Bueno, ante el kit, Cuidado, problemas, Uno de los que podrían estar arriba con Mewtwo luchando por la victoria o por luchar muchos puntos. Tuvo el encontronazo. ¿Con quién fue? Con Enigma, ¿no? O Enigma fue también el encontronazo o... Pues así fue. Y bueno, está esto muy igualado, porque VR7 tiene muy bien colocado ahora mismo a tres pilotos. Eso sí, que decir el que. El problema para VR7 es que va a tener 6 puntos menos que SRX porque tiene 2 pilotos sancionados. Faltan, eso sí, 4 o 5 vueltas, Ese es el detalle. Ese es el detalle, señores. Ese es el detalle, recordemos. Para los que son nuevos o los que se estén uniendo a la familia de Fórmula 1 virtual, ya está de especial cuando estos cuartos de final. Los pilotos que entren por meta y no estén con sanción, se les sumarán 3 puntos por buena conducción. En fin,
que al fin y al cabo estamos viendo que los pilotos se están tomando en serio, Duque. Sí, hombre, es cierto que está, es lo que tiene a pesar también, ¿no? O sea, al final nadie quiere sancionar, pero es que a veces va a estar al límite, fuerzas tanto el coche, que al final las escapatorias son las que son, y los sensores no mienten. Aunque te salgas un 0,1 milímetros, los sensores te lo detectan y... warning. Vemos a Baldo, yo, Tony, ¡uy! ¡Ay, aquí pasan cositas, Duque! Ha habido un rocecito ahí. Entre Baldo y Tony, Baldo. Y Dani está detrás, e inmediatamente detrás Toscano. Y al tanque que va a llegar. Ay, mira, ya va, se lanza otra vez en el interior. Vamos a ver, es que tracciona mejor Tony por esa zona, Esa zona exterior tracciona mejor. Ahora tiene el interior, vamos a ver, Baldo lo puede intentar hacer un exterior, a ver si le aguanta el coche. Le aguanta el coche, vaya exterior. Uy, 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 le ha metido ahí el latigazo, casi lo pierde, pero le ha aguantado. Espectacular, señores. Muy bien, mira, Tarkit ahora sanción. Cuidado, lo intenta ahora Tony en la última. Sí, es verdad. No consigue lanzarse. Vamos a ver en la tracción. Uy, 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 uy. Yo, Coco, espero equivocarme, pero me da que alguno se estrella. O sea, estos los neumáticos nos están presionando al máximo. Bienvenido el nuevo loco del volante a la familia hoy dominguito. ¡Qué carrera estamos viviendo, Duque! Aquí no está nada decidido, Faltan tres vueltas y media para llegar al final. Vaya eliminatorias que estamos viendo en The Special One. Es verdad que las condiciones climatológicas han sorprendido quizás a los dos equipos, Duque, porque las Américas hemos visto que ha estado en seco durante toda la semana, ¿sí?, en todos los grandes premios anteriores. ¡Madre mía! ¡Qué rie... ¡Oh! ¡Ay, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Oh, excelente! Lo avisé, ¡adiós! Lo avisé. Alguno se iba. Se explicar. Toscano, se le fue el monoplaza, Ese Rex. Es que estaba. A Toscano le estaba avisando muchísimo el coche. Le estaba avisando. Al final no ha perdonado. Lo hemos repetido, Yo creo adentro, que lo... Coco, para adentro. Es que ni te lo pienses. Estamos viendo que los intermedios ya no pueden más. Mira. Ahí va, lo hemos visto, Lo he pillado en el aire, justo en el aire, mira. Vemos a la parte ahora interior. Iba con el piano. Adentro, el piano. Y, uy, qué extraño, más raro le hizo el monoplaza, Fijaros, uy, puede extraño. Que se haya tocado con su compañero. Mira, ahí, justo, volantazo raro, Mira. Pues, uy, Johan no entra. Prefiere ganarle la posición a Newton antes que montar neumático nuevo. También es cierto. Van a quedar dos vueltas mínimo porque es lo que dura el safety car. No sé si todos van a conseguir engancharse. ¡Buah! Y Johan va a tener que aguantar dos vueltas a gente con neumático más fresco que él. Sí, sí, muy valiente Johan, Se la ha jugado todo por el todo, era todo o nada. Porque era la victoria. Al final, lo seguro es parar, pero queda segundo. Porque está claro que en uno contra uno, contra Newton no puede. Alguien ha resuelto. Entonces va a intentar la victoria. ¿Alguien ha resuelto el enigma de los mecánicos vestidos de amarillo en el pitbox? Pues buena pregunta. ¡Uy! ¡Mira! ¡Ay, Tony! Le tocó esperar a su compañero, pero bueno, no pasa nada. Safety car. Ahí vemos ahí cómo entra también Auto Kit. Con sanción en el bolsillo, en la mochila. Tres tiene sanción, cuidadito. Y ese Ricky con uno menos. Sé que eso al final pesa. ¡Uf! Y se van a juntar todos. Y bueno, Enigma, ahora sí, eso sí, para Enigma. Bueno, para todos, Dani. Jaime igual no llega, Es una porque jodienda creo ahora que mismo. Se fica, se va en esta vuelta. Para Uber se ven, para esos dos pilotos, precisamente para Dan y Enigma, que bueno, que había distancia entre pilotos, les iba bien, pero ahora se van a juntar todos y por lo tanto, a falta de dos vueltas para el final, que es verdad puede salir que es muy bien o muy mal, Coco. O sea, dos vueltas al máximo. Creo que son dos, porque siempre el safety car va a dejar dos vueltas. No va a pasar como a Abu Dhabi 2021, que en el que solo deja una, son dos. Por lo tanto, claro, Johan estaría pensando hoy por qué no puede ser una. Ya. Pero son dos, amigos. Dos vueltas, has elegido tu destino. Vas a tener que aguantar con lo que tengas. Mira, ahí está. Vas a tener que aguantar con lo que tengas. A Newton, a Andrés Magic tampoco ha entrado y ha ganado posición respecto a Luis. Enigma sí que ha entrado. Oh, pues. Coco. Reza tres padres nuestros, porque la agresividad que vamos a ver ahora no va a tener ningún tipo de sentido. Vemos repetido de nuevo la acción y el por qué está el safety car en pista.
Vamos a verlo de nuevo, ¿eh? Qué cosa más rara, qué extraño le hizo ahí. ¡Bim! Es que me parece que se ha tocado. Puede que se haya tocado con su compañero de equipo. Ahí, ahí ves cómo el SRX se mete al interior también. Mira. No sé si se ha tocado. Ahí vemos. Pero es que claro, está lo de Crypto.com. ¡Ay! ¡Pum! Muy raro, ¿verdad? Es que oye, lo tapa todo. Pero es como que parece que se han chocado ahí. Ahí, no sé, mira, es que es extrañísimo. Ahí justo va por delante de los... Bueno, Coco, vámonos que esto se relanza. Bueno. Bueno, pues esto es relanza. ¿Ya? Allá va Johan. Claro, que quedan dos vueltas. ¡Allá va Johan! ¡Newton! ¡Newton no se lo va a pensar, o sea, el uno! ¡Vaya, madre mía! Desde su casa. Pasa de frenada, no logra meter el coche, tiene mejor tracción. Pues mira, le ha durado tres telediarios. Desde su casa. Ahora lo va a pasar mal con Andrés, ¿eh? Lo va a pasar muy mal con Andrés. Johan se le ha querido jugar a la posición en pista y le ha durado, pues es lo que le ha durado. Claro, ahí está ahora, el tema. Ahora mismo yo creo que se arrepiente de haber entrado. Mira, Andrés, impresionante como riesgo Andrés. Está haciendo un auténtico tapón, Johan. Está haciendo de stop en humano. ¡Allá van los SRX, Luis! Es que yo no va a aguantar con ese neumático. No va a aguantar. Allá va Andrés de nuevo. Se muestra, se tira al interior. Se lo van a comer. Aguanta. Como puede, le pasa también Luis. Le cierra. ¡Madre mía! Aceleración, mira la parte de atrás también. ¡Madre mía, Duque! Bueno. Cuidado, este guay muy peligroso. Y detrás también hay. Y viene Nima por detrás también, que se puede lanzar, yo que sé ya lo que puede pasar. A ver. Lo intenta por fuera Johan. Vamos a ver, aguanta por el exterior. Pierde las dos posiciones. Vamos a ver si ahora le mete el interior. Ahí está. Pero el neumático ya le está diciendo que no. Volantazo por aquí, volantazo por allá. Tony, sanción de 3 segundos. Se pone muy tenso la cosa. Son los cuartos de final de The Special One. Y siempre pasan cositas. A ver, bien jugado por parte de Johan. Arriesgado a la posición en vista, pero claro, se ha equivocado. Se tendría que haber puesto neumático nuevo porque, mira, ahora ha perdido la segunda plaza, no solo por él, sino por el equipo. O sea, ahora SRX tiene un hat-trick delante. ¡Un tal kit de mi vida! ¡Qué adelantamiento se inventó a Magic! ¡Qué adelantamiento se inventó a un Talquita Magic! ¿Por dónde le tiró el monoplaza? Es una maravilla ver a estos auténticos cracks. Y de adelante tenemos a SRX, se acaba de plantar a 3 pilotos. ¿Cómo ha dado un vuelco? Es que Johan se ha equivocado. Ha ido a ganar. O sea, hay que aplaudir eso. Ha arriesgado a ganar y no conformarse, pero le ha costado el podio. Y con Andalgui también la posición, es que está cayendo. Claro. Todos los que tienen neumático nuevo ahora mismo están yendo más rápido que Johan. Y fíjate, menos mal que no hay un vuelta extra, porque Johan podría caer más todavía. Exactamente, estamos ya en los últimos metros del Gran Premio. Bueno, al menos la de Antalki creo que la va a tener, porque Antalki tiene 6 segundos de sanción. Y vemos a Baldo también adelantando a Magic con sanciones, cuidado. Hay que acabar la carrera, queda todavía el Gran Premio de Bélgica, pero evidentemente este triplete. Este hat-trick ahí, primero, segundo, tercero, va a hacer mucho daño, Ese hombre Newton está intratable, Qué carrera más bonita estamos viviendo, chicos. Esta primera carrera. Realmente, Coco, siendo sincero, no tocaba que Johan arriesgase. En esta no. No. Si eso en la siguiente, dependiendo de lo que sucediese aquí, pero. Arriesgar una P2 que tenías bastante cómoda, bastante controlada con Andrés, por querer ir a ganar, le ha salido mal. La verdad es que sí, Bueno, pues, señoras y señores, gana SRX Newton del Gran Premio de Bélgica con vuelta rápida, incluido 1:46.7. Segundo entra Luis Tercero Andrés, Enigma, Antal Kid, Johan. Ahí vemos cómo van a entrar Johan por delante, Antal Kid, Baldo. Baldo por delante también, Dani. Buah, pues. VR7 ha luchado muy bien, o sea, yo aplaudo la actitud de Johan de no conformarse y querer ir a por la victoria. Pero en este caso, claro, se ha equivocado. O sea, yo si hubiese sido Johan, yo entraba, sinceramente. Porque al final estábamos viendo ya desde antes del accidente de Toscano
vuelta 7, vuelta 8, a los pilotos ya estaban sufriendo con el Inter. Y tanto. Pues imagínate cómo tendría que estar Johan con 11, 12 vueltas de neumáticos. ¡Qué locura, señores! ¡Qué gran carrera hemos vivido en este primero enfrentamiento entre SRX y Uber 7! Ahora vamos a volar directamente a Bélgica. No creo que no vamos a cambiar de server, Duque, porque ha ido bastante bien las cosas, no, las cosas como son. Luis, también, driver of the day. No desa nada. Se lo llevan todo, ¿eh? Qué auténtica pasada, que si de verdad. Rápida, que si. Bueno. La evitación total. ¿Cómo era, Coco? Wingardium Leviosa. Eso, a lo Jomora. Bueno, pues aún así, hat-trick de SRX Senior Racing Experience en lo más alto del cajón. Champán, fiesta total y absoluto en esta primera carrera. Bueno, recordamos que tenemos ahora el Gran Premio de Spa entre los dos mismos equipos. Esto va a ser de locos. Lo que se nos viene por delante. Un nuevo loco del volante de la familia. Gracias por unirte. Bienvenido un Thor. Esperemos que, bueno, el Thor desapareció, una pena, pero sus pilotos todavía siguen por ahí. Bueno, pues Mewton se lleva la vuelta rápida, tarda 26 minutos 38 segundos bajo la eterna lluvia del Gran Premio de las Américas en Austin, en Texas, Estados Unidos, con hat-trick de SRX con Luis y Andrés cerrando el podium. Enigma arriesgó, bueno, mejor dicho, Johan arriesgó muchísimo siendo ahí muy cauteloso con esos neumáticos, no entrando a cambiarlos, y por lo tanto arriesgó ese P2 posible que hubiese acabado. Enigma acabó cuarto, quinto Johan, Baldo, Untolkit, Dani, Tony, Magic, Jaime y el DNF al final de Toscano, que vimos que fue el que hizo que saliese ese safety car en pista. Bueno, señores, os dejamos, nos vamos, cogemos el jet privado y nos vamos a Bélgica. THR-Rocha 08, bienvenido, formulero. We'll be right back.
Bueno, chicos, pues estamos de vuelta. Estamos ahora ya sobrevolando estos valles espectaculares, porque ahí abajo se esconden unos circuitos más míticos del calendario de la Fórmula 1. Estamos hablando de este espectacular Gran Premio de Bélgica, el Gran Premio de Spa-Francorchamps, donde vamos a disputar este segundo enfrentamiento, donde hemos disputado todos los segundos enfrentamientos de los cuartos de final. La verdad que Bélgica ha sido más travieso que las Américas. Esperemos que en esta ocasión sea al revés, que haya llovido en las Américas y Bélgica sea todo en seco. Y tiene pinta. Y bueno, puede ser todo el mundo al revés en el día de hoy. Duque, Bélgica, 7 kilómetros, el circuito mítico, no se puede pedir más para terminar estos cuartos de final. Pues vamos a ver, Bélgica será testigo del último enfrentamiento de cuartos. Y nada, VRSB pues a intentar obrar el milagro. Veremos si vuelve a llover. De momento en Spa tenemos pleno, o sea, ha llovido en los tres enfrentamientos. Cierto que en el último solo llovió en quali, no en carrera, pero ha llovido al fin y al cabo. Entonces, de momento Spa no defrauda. Está claro que las lluvias aquí azotan fuerte. Es verdad que aquí las condiciones climatológicas siempre, siempre están presentes. Y nada, bendito sea Spa, a Duque se le escucha con un poco de eco. Bueno, a veces pasa eso, que se acopla muchas veces cuando son los vídeos. Pero bueno, no os preocupéis que ahora ya se va retransmitiendo todo. Bueno, pues nos vamos al circuito, no perdemos más tiempo con estas imágenes preciosas de Bélgica, de Spa-Francorchamps, donde, bueno, pues siempre está presente en los calendarios de Fórmula 1 virtual. Bueno, pues nos vamos al circuito. Ahí vemos saliendo los VR7 ya. Estamos en seco en Bélgica. Ahí tenemos las imágenes ya de los pilotos. Bueno, pues algunos rodando ya en pista, algún SRX, algún VR7, que lo vemos ya rodando por la recta de Kemmel. Y bueno, recordemos, Duque, también los titulares que nos presentaban en el día de hoy los equipos. ¿Dónde lo tengo yo esto? Hola, ya se me ha ido, claro, tanto buscar clasificaciones. Es que tengo un montón de cosas aquí, pero bueno, no pasa nada, chicos. Los titulares de, bueno, pues de Special One, que si los encuentro los pongo. Y si no, pues aquí están, coño, aquí están. Aquí están, es que tengo tantas cosas aquí en el OBS, es increíble. Bueno, ah, pues ahí están, ¿no? Los pilotos que presentaron los dos equipos de Spa y en las Américas. Y bueno, Duque. Ah, Coco, me acabo de dar cuenta que a Jota Toscano lo has repuesto repetido. O sea, bueno, últimamente siempre. Tienes mucho vicio con los clones, ¿eh? O sea, Coco, cuéntame. ¿En 2060 va a haber clones o qué? No, estoy viendo un reportaje de la oveja Dolly. Y puede ser que se me haya afectado un poco ahí los clones, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, señores, pues esos son los pilotos que presentan los equipos y ya están. Bueno, pues en pista y tenemos mucho tiempo todavía por delante. Tenemos 13 minutos, casi 14, 13:50 para ser más exacto. Y bueno, con ese mazazo final, porque la carrera, que es verdad que en las Américas, volvemos a hacer un poquito de hincapié, tú que estaba siendo la carrera muy divertida, muy muy igualada, al fin y al cabo. Muy igualada. A ver, la batalla ha sido preciosa, muy igualada entre VRS. O sea, no lo refleja realmente los resultados finales, pero en la pista SRX ha tenido que sudar para derrotar a VRS. Y al final, un poco, claro, no quiero decir que Johan les ha regalado, pero claro, se le ha jugado muchísimo con habiéndose quedado con unos neumáticos completamente muertos. Y al final, lo que era una segunda posición cómoda en principio, o incluso tercera, si me lo pones, pues al final ha caído hasta la quinta o sexta plaza. Bueno, pues aquí sí voy a poner neumáticos, Duque, porque hay pilotos que están utilizando neumáticos medios. Es verdad que todavía no han marcado ningún crono los pilotos. De hecho, están en pista ya lanzando sus primeros envites. Uno de ellos es Dani, CF1, piloto de VR7, llegando ahí a esta curva de Turbo. Lo iba a marcar la primera referencia, ¿eh? De momento, tiempo a batir récord de la pista, 1:40.501 por parte de Sky Rapids. Pues 1:41.4.
Es el crono de la parada ahora mismo, SRX Luis. 9 décimas por encima del crono del piloto de Sky. 9 décimas del récord de la pista. O sea, a ver, 41.4 es un tiempazo, pero es que Rafich hizo 45, entonces estamos todavía lejos. 45, cuidado los tiempos que estamos hablando, O sea, son tiempos ya. Estamos hablando menos de un segundo de gente eSports. No es una broma. Ya 45 es de tener un nivel superlativo. Madre mía. Bueno, pues ahí viene volando Enigma. O intentando volar, yendo sobre raíles, el piloto de VR7. A ver. Se puede meter en el 41 también. 41-7. Muy buen tiempo. Buen tiempo ahí de Enigma, colocado. Mira, detrás de momento se esconde, o sea, están haciendo la escondidilla. De momento, neumático medio para Toscano, neumático medio también para el Taki. Ahí tenemos al señor Baldo, que está comenzando su vuelta con neumático rojo, neumático blando. Y ahí vemos cómo sube por primera vez Ofbus a toda velocidad. Ha tenido que levantar, ahí ha levantado en séptima velocidad para enlazar ahí con muchas revoluciones la octava, abriendo el DRS, aprovechando y exprimiendo. No, pero Baldo no viene en vuelta rápida, me parece. O sea, tiene la batería a la mitad, por lo tanto ya la ha gastado. No, mira, dos segundos por encima. Sí, sí. Vimos que levantó bastante ahí en Ofbus, No sé, 43.8, viene Antalkid, neumático medio, es cierto, así que si hace un 41 con neumático medio, pues ya. Bueno, mira, se mete en boxes. Culpa tierra. Se mete hasta en boxes, gastando toda la batería, y tenemos a Magic, que deja pasar un piloto de SRX. Vuelta anulada. También se mete en boxes Toscano. Y ahí vemos aquí, mira. En la recta de Kemmel, como hay. Tenemos a Mewton, tenemos a Andrés, tenemos a un piloto desde VR7 que pasaba. El primer envite superado, o sea, este ya es el segundo, porque gente como Mewton, Andrés, 10 minutos no les va a dar tiempo a hacer 3 intentos. O sea, ellos solo van a tener 2. Otro que trambos es como es Johan. Mira, Andrés, por ejemplo, comienza vuelta, vamos allá. Primera curva del Sur, bajada hermosa. Y ahora vamos a la subida más bestia de probablemente todo el calendario. Orrush Radillon. Octava velocidad, casi 300 km hora. DRS, cerca de 330 por hora al final de la recta. Nos preparamos, cogemos aire, frenamos en el 50, lanzamos el coche ahí con toda la violencia. Encaramos, enlazamos con la siguiente. Aquí nos abrimos para lanzar el coche con violencia ese vértice interior, nos apoyamos en el exterior. Frenada en apoyo, aquí se ha ido un pelín largo, lo ideal es quedarse dentro, meter gas pronto para esta zona, levantar muy ligeramente el pie, volver a meter gas a fondo. Y aquí llegamos a Pugón, bajamos una marcha, mantenemos pie a tabla, abrimos al exterior para no perder velocidad con ángulo de volante. Llegamos a esta zona también enlazada, cuarta, quinta velocidad, muy importante acariciar los vértices, meter marchas largas para no perder tracción. Aquí importantísimo salir muy bien porque vamos a llegar a una zona en la que se va completamente a fondo este tercer sector, que incluye Blanchimont. Y pues nada, solo nos queda octava marcha, 320, 330, gastando toda la batería. Y llegamos al último punto del circuito, la frenada de la parada del autobús. Frenamos sobre el 100, lanzamos el coche a ese vértice interior, enlazamos con el segundo, vamos a buscar ese piano exterior para conseguir la mayor tracción posible y cerramos la vuelta 1:41.9. Espectacular, espectacular. La vuelta de Andrés en narrada, nada más y nada menos por Duque, eso no está pagado, señores. ¡Qué vuelta más espectacular, más bonita! También empieza otra vuelta Dani, bueno, preparándose su vuelta. Están todos, faltan 8 minutos. Cuidado, Mewton. 2 envites a cada uno. Estamos montados con Mewton, que está afrontando ahí Pugón. Vamos a ver, quinta, octava marcha, séptima, baja una. Séptima hecha. Séptima a más de 250, 260, es una locura. Vemos un VR7 que se frenaba, bloqueaba ahí los neumáticos con esa fiesta del humo que suelta este juego. Bueno, llegamos a la zona revirada de este sector número 2. Vamos a ver dónde comprar el crono 1:13, marcando en morado. 13-1, ese es un tiempazo, ¿eh? Viene probablemente para. No me extrañaría ver 1:40, ¿eh?
exprimiendo al fondo no, al máximo, ese motor pie a tabla. Y vamos a ver la parada, la prueba de frenada. Como roza la panza. El coche bastante panzota, bajito. Ronza la panzota de ese monoplaza de SRX, del subcampeón de la primera edición de Special One, que va en caza y captura. Con este hombre marcando la pole de momento, que ha bajado el crono 1.41.2. Ruge las gradas, se ponen en pie al paso de este hombre de SRX Mutant. Pero cuidado que su compañero Luis también vuelve a por otro envite. Primer sector recta de Kemmel. Vamos a ver dónde para el crono, dónde lo pinta, si demorado o no. Tomando todo el piano. Ahí, esforzando al máximo. Sí, sí. Un latigazo, perdió el monoplaza y Luis, vimos cómo tuvo que corregir, lo vemos ahora repetido, cómo que corrigió Duque, mira. Buah. Mira, ahí, uy, se le fue de atrás, cómo corrigió, y ahí es donde pudo perder. Es que al final son curvas en las que tienes que meter, se le fue un poquito. Lo antes posible, poner gas 0,5 segundos antes te da mucho en salida de curva. Entonces, es importante sacrificar entrada. En este circuito hay que sacrificar entrada para potenciar salida. En todas las curvas. En la 1, en esa chicane triple, las dos primeras, sacrificarlas. Y salir rápido, encarar bien esa tercera. Luego en Puon lo mismo. Potenciar salida, aquí, final del segundo sector. Empieza Nesco también su vuelta. Antalkit calca a Mutant en el segundo sector. 13-1 también. Va volando también. Enigma también viene volando. Vamos a ver el piloto de VR7. Vamos a ver el León. Viene mejorando. 87 milésimas su crono. Luis entra en boxes. Mutant también entra en boxes. Y el que tenemos es Antalkit, que no ha marcado crono todavía. Vamos a ver dónde para el crono este hombre. Vamos a ver dónde va la bestia. A ver. ¿Dónde va el hombre crono? El hombre pole, de momento 3. Segundo detrás de Mutant, por delante de Luis. Hack trick de momento, si Enigma no lo permite, porque viene el sector 2. Viene volando el León, vamos a ver Pugón, a fondo, pie a tabla, séptima velocidad, ahí subiendo la octava, la llega, la mete, y vamos a ver dónde para aquí, en las entrelazadas, en cuarta velocidad, porque ahí, un pelín larguito, tiene que meter otra marcha más para no patinar. Vamos a ver, aquí tiene que bajar a cuarta, buena salida. Meter gas prontísimo. Récord del segundo sector. Está mejorando también el asfalto, Duque. Vamos a ver que no tengamos un poquito de suerte y nos llueva en carrera y se pueda mantener en seco y tengamos unas grandes batallas. Porque el Enigma viene volando parada del autobús. Buah, cuidado que. A ver, para pole difícil, a menos que encuentre algo en este tercer sector, pero perfectamente primera línea. A ver. Tercero. ¡Uy, casi! Casi por 13 milésimas. 13 milésimas. Estamos hablando, Duque, que los tiempos estamos hablando, Duque, que son milésimas. No estamos hablando de décimas, pero ese RX que bien tiene colocado a sus todos pilotos, menos Toscano. Pero bueno. Tiene a 5 en los 6 primeros 6 puestos. Falta el último asalto. Johan, 42-1, 42-2 para Magic, 42-2-4 para Tony. El problema creo que Enigma, 4 minutos, está ahora mismo en la recta de que me tiene que volver a boxes. Creo que no le da tiempo ya a otro intento. O sea, Enigma se va a quedar como está. No va a tener más tiempo para mejorar. El resto, en cambio, sí que les va a quedar un último intento. Hay que decir verdad, Duque, que bueno, SRX se le da muy bien también a Spa. Estamos viendo que es un equipo también preparado para todo y cada y es ya, ¿no?, conocedor de estos campeonatos de Fórmula 1 Virtual. Es un equipo de la casa. Y sabe lo que es competir aquí. La experiencia es un grado, al fin y al cabo. Quieras o no. Y bueno, VR7 también, ¿no? Pero SRX está desde el principio también con este tipo de formatos, tanto de la Virtual, luego de Special One. Y al final, pues, quieras o no, cuando siempre estás presente en las finales es un grado a favor. Pero cuidado, VR7, que ha estado siendo ahí competitivo. Está en las Américas, una pena el safety car que lo cambió absolutamente todo. Pero estaban ahí, ¿eh? Estaban ahí. Pues lo han intentado, en agua parecía, al menos en la quali, que VR7 podía plantar cara y así ha sido en carrera. O sea, realmente, lo ha dicho, al final el safety car, en un principio parecía que beneficiaba a VR7 porque SRX se quedaba con uno menos, pero Enigma y Johan han decidido no entrar y eso les ha terminado condenando. Exactamente. Bueno, pues preparamos a la vuelta a Andrés, también su compañero, lo vemos cómo pasaba, no sé si era Paldo.
Johan en pista, Magic también en pista. Vamos a ver si Magic hace magia. Si Johan mejora ese 42-1. Pues mira, Toscano es el primero en abrir la veda, ¿eh? Último cartucho para el piloto de SRX, que de momento no ha clavado ninguna vuelta, así que importante no sancionar. Untual Kid sale para intentar dar otra vuelta. Enigma no le va a dar tiempo porque está entrando en boxes. Enigma se acabó. Mewtwo está en pista también, bueno, pues gastándose el neumático rojo. Quizás no sea el elegido para la carrera, o quizás guardarse un juego, ¿no? Por lo que pueda pasar, viendo que ha salido safety car, hay que guardarse un juego, ¿no? Igual por eso algunos han hecho solo dos intentos, porque en quali tienes tres blandos, pero claro, si utilizas los tres, no te queda ninguno nuevo para carrera. Allá va Johan. Empieza la vuelta el piloto de Virtual Racing 7. Que allá va. Recta de Kemmel. Primer sector. Mejora 68 milésimas. Su mejor crono. No es suficiente para va adelantar estar puestos. Carísimo, meterse en el top 5. Cierto. En el Toscano, es. Récord absoluto del segundo sector para Toscano. Cuidado que viene para la pole. 13-0. 1-3-0 en la combinada del primer y segundo sector. Ahí viene Toscano, el piloto de Synergy Racing Experience, volando tercer sector. Vamos a ver dónde coloca ese monoplaza. Puede estar arriba en el top 5. Y ese RX coloca. No, va a estar en el top 5 y en el top 3 seguro. Ahí va. Cuidado que podemos ver el primer 41-3. Esto va por milésimas, Duque, por milésimas, quitando madre Mewtwo. Mía, pero mira, que espérate, Mewtwo. Mewtwo empieza su vuelta, Duque. Cuidado que este hombre puede batir todos los récords. Allá va. Bloqueando un poco el neumático delantero derecho en la curva 1. Y afrontando la. También Andrés. La subida. Faltan todavía todos, ¿eh? Pero es que lo de Mewtwo puede ser espectacular, ¿eh? Puede partir su propio crono, porque ahora mismo está luchando contra él mismo. Bueno, ayudando a su equipo, evidentemente. Pero siendo ahí el más rápido. Récord absoluto del primer sector, ¿eh? Cuidado, cuidado. Buah. Vamos a ver si vemos el primer 1.40. De momento, los únicos que no han conseguido bajar del 1.40. Lo hizo Rapids en Sky contra TDC y alguno más, me parece. Fénix también lo hizo. En DLX contra SCC lo logró Pincho, lo logró Lion. Sí. Luego, el otro cuarto obviamente no pudo porque la quali fue sobremojado. Y vamos a ver aquí, de momento no han conseguido el 1.40. O sea, cuesta creer que los tiempazos de SRX no se estarían lejos de lo que se hizo en los otros dos cuartos. Cuesta creerlo. Bueno, pues mira, espera, Duque, que viene aquí el señor, ahora ya que viene hablando. Mewtwo. Si está escuchando, Mewtwo está diciendo, ¿pero qué estás hablando, eso Duque? Es lo que quiero, hombre, picarle. Y mira que le van a dar un poquito de rebufo más, mira que rebufo más maravilloso. Wow, oh my goodness. Vaya va. De locos, De locos el rebufo que le ha dado Mewtwo. Vamos a ver dónde para el crono. Veremos si no va de los récords. El 47 de Pincho quizás lo pueda batir, pero 45 lo veo difícil. 46. Ahí está. A una décima y media del récord de la pista. Vamos a ver si falta Antalki todavía. Falta Luis, que está terminando la vuelta. No mejora. Antalki. No, perdón. Ahora cruza Luis. No mejora. Pues Antalkit es el único que puede asaltar esa pole. O quizá no. Con su compañero, Enigma es el único que se ha metido entre medio de la fiesta de esa RX. 41-1, no es suficiente. No, el único que ha bajado. Nada. Magic no mejora tampoco, venía anulada la vuelta. Mewtwo, el único que ha bajado en el 1.46. Medio segundo a toda la parrilla. ¡Qué locura de hombre! ¡Qué locura de piloto! Ahí está Mewtwo, de nuevo pole en lo más alto. Me estaba engañando que se quedase tan lejos, o sea, esperaba un 1.40 y, bueno, al menos Mewtwo me lo ha dado. Impresionante los tiempazos que han marcado. Cuidado, SRX, que bueno, en uno de sus circuitos talismanes ha colocado a sus 6 pilotos en el top 7. El único que se ha metido ha sido Sionisma, si no hubiese sido un top 6 para SRX en la clasificación de Bélgica. Cuidado, el único que ha bajado la barrera del 41. Mira qué bonito, o sea, del segundo al sexto hay 4 décimas. O sea, están ahí, en un pañuelo. Está todo ahí, Vamos a ver que no se... Sé.
que no se ponga todo esto. Lo que sí es que tu escrima parece que está solo, rodeado de toda la armada de SRX. Son carreras y hasta la bandera de cuadros, chicos, no está nada dicho. Veremos a ver qué pasa ahora. Pues nada, Duque, nuestro gozo en un pozo. La que está cayendo en Spa. Pues es que no falla, ¿eh? O sea, pleno en Spa. No ha habido ni un cuarto de final que no haya llovido o igual o en carrera. Qué bárbaro, oye. Pues vale, nada. Ahora entiendo por qué estaban tan lejos de los 100 pasos que presentaron Sky y TTC, o sea, ese duelo. Claro. Ahora lo entiendo. Es que este estaban es con reloj de agua. Y aún así se ha quedado una décima en mejor tiempo, ¿eh? Pero cuidado. Vamos y me a está ver. Diciendo poco que los 6-7 primeros tiene un tipo más rápido que yo en contrarreloj, habiéndose puesto reloj de agua. Yo me voy de aquí. Chicos, haced la apuesta. ¿Quién creéis que va a ganar en Bélgica? SRX o VR7. De momento SRX ha puesto a 6 pilotos en el top 7. Veremos a ver si ahora. Es que es agua y las Américas en agua. VR7 estaba muy bien. Vamos a ver, Duque, como tú bien dices, si esto no estaba. Es probable que VR7 claro, le beneficie claro. Más esto que Seco, porque en Seco quizás no tenían el ritmo. Aquí en agua igual se igualan las fuerzas. Y no hayan optado por poner reglajes de lluvia. Ahí está el secreto, ¿eh? Bueno, señores, pues esto está a punto de comenzar. La segunda ronda de los cuartos de final de VR7 y SRX está entre estos. Uno arranca el Gran Premio, arranca el Gran Premio de Spa de Bélgica. Buena defensa. Cuidado, se toca Enigma con. Ha sido en el interior. Ha pasado algo ahí, ¿eh? Virtual. Uy, cositas. Antarkit fuera. Ah, no. Antarkit 5 segundos. Ay, cositas maravillosas. Es que se ha estrellado. En la salida de la 1. Y Toscano también. Tuvo problemas en la salida Toscano, ¿eh? Tiene el morro ahora mismo totalmente destruido el piloto de SRX. Buah, ¿qué ha pasado ahí? No sé por qué. Sí, en la salida pillé algo. En la salida Toscano creo que hizo mala salida. Se fue contra el muro. Es que realmente no sé quién era el tercero. No sé si era Antalkit o Luis. Espérate. Mira, ahí me hemos repetido. Mira, ahí me hemos repetido algo. ¿Por qué? Vamos a verlo repetido otra vez. Mira. Ahí se tiraban todos en el interior. Vemos por delante que eran. No sé. Ahí está. Y encima Antalkit. Toscano era el tercero. Es que Toscano ha querido. O sea, veía que Enigma se les estaba metiendo y ya. O sea, le ha querido cerrar la puerta y creo que ahí ha venido el lío. Uf. Bueno, pues. Virtual Safety Car en pista. Buah, pelotonazo ahí que se montó. Pues cuidado, Coco, cambiado, cuidado. El milagro que tanto buscaba VR7, espérate que esto ha comenzado. Junto al kit ya tiene sanción de 3 segundos. Cuidado que esto le puede pesar mucho. 5, o se lo puede quitar. 5 y si no paran más. Porque tiene pinta de que la lluvia va a aguantar. Uy, se reanuda ya esto. Y Antalkit ha pillado con lo que se diría con el calzoncillo bajado, ¿no? A Jaime. Y tanto. Porque, vamos, completamente infraganti. Madre mía, pero cuidado, Cuidado, oye, han puesto lluvia extrema, ¿no? Lluvia extrema todos. Vemos a Enigma dándose la cubatilla con su compañero. Uy, espérate, Baldo perdiendo puestos. Viene Johan también. Baldo perdiendo puestos. Baldo con problemas. Es que Baldo creo que también tiene daños, ¿puede ser? No. Y detrás vienen dos pilotos en paralelo. Vamos a ver, cuidado, Tony. Tony defendiéndose como gato panza arriba. Antalkit se está desde el más allá, cuidado. Cuidado. Mantiene Tony en interior, se va a boxes. Ah, mira, sí. Baldo tenía daños, ¡Buah! Milton, vuelta rápida. 2.22 de parado en la lluvia infernal que está cayendo aquí. Pues ese SRX ha perdido ya 2-2 de sus pilotos, Cuidado. Ya, bueno, qué carrera, chicos. Quiero decir, están los últimos, van a caer muchísimo, o sea, unos 15-16 segundos. Es una carrera corta, así que si no se para más. Pues están prácticamente fuera. Bueno, pues le cambian al alerón delantero a. ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? ¡Uy, cositas! Madre mía, Enigma por fuera. ¿Qué hace Enigma yendo por el? No sé si Andrés puede que lo haya echado fuera o luego qué ha pasado ahí. O Enigma ha intentado meterse en un sitio imposible. Enigma problemas, cuidado, le cuesta mantener el monoplaza ahora mismo en pista. Ahí delante vemos a Andrés que toma trazadas diferentes. Está justo detrás Johan.
Bueno, Andrés no es, cuidado, es Luis, mejor el milagro dicho. Puede existir. SRX de momento tiene a dos fuera de toda opción de batallar en principio, si no pasa nada. Y el milagro que tanto buscaba VR7 puede que exista. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el Gran Premio Duque. Recordemos que son 11 giros, llevamos 2 y son 7 kilómetros por cada vuelta que den estos monoplazas. Y 7 kilómetros en este circuito de Spa, que es una auténtica montaña rusa, pasan exactamente. Hemos visto que hemos pasado de 1.40 y algo de la vuelta rápida de clasificación. Uy, Andrés, a 2.22 por vuelta, que ha marcado Newton. Vamos a ver la vuelta ahora. Está marcando, evidentemente. Y sobre todo, Coco, muy importante, apunte importante que yo he entrenado Spa. ¿Sí? Los neumáticos extremos se tienen mucho desgaste. O sea, excesivo, muy agresivo. Por o sea, lo tanto, no puedes hacer si en cota. Si en cota ya hemos visto cómo. Mira, Andrés ya sufriendo, Luis pasándose de frenada en la chicane. Cuidado, que si en cota ya los hemos visto sufrir, aquí más todavía. Newton, vuelta rápida. Bueno, cómo vienen, Cuidado, VR7, que puede ser su gran aliado de agua. Newton puede que sea inalcanzable, pero Luis y Andrés no son inalcanzables. O sea, cuidado. Ovaldo está lejos, Toscano está lejos. Eso sí, neumático de lluvia extrema nuevo para ambos, pero están lejos. Sí, eso es. De la batalla, y vemos a un tal Kid que están, bueno, pues detrás de Tony. La verdad es que Tony está defendiendo como puede todas las acciones. Va a proteger a la larga a sus compañeros. Reteniendo allá todo lo posible en tal kit, mira que se emparece ya con él. Va a frenar más tarde. No logra resultar. O bueno, sí vamos a ver, pareja. Cuidado, se tocan. Se han tocado. Polémicas, tenemos repetición. Sí. A ver. Uf, la FIA. A ver, píchame con el bar. Ahí tienes el bar. El velador repetido. Uah, mira. Sinceramente, a ver, ahí me parece más culpa de Antakit, sinceramente. Se mete por fuera. Al final, Tony estaba ya por fuera, no tenía dónde ir. O sea, mira, Tony interior. Estaba completamente en el interior. Sí, Antarki tendría que haberle dejado más espacio, ¿eh? Ahí Tony no tiene más espacio, o sea, literalmente está tocando el piano interior. No puede saltarse la curva. Uf, bueno, pues ya ahí movió la caracola. Ahí tenemos a todos los pilotos en la lluvia extrema que tenemos ahora mismo. Vemos a VR7 Enigma con Johan. Mira, sí, es que Enigma va muy rápido, ¿eh? O sea, lo hemos visto antes, ya estaba atacando a Andrés y a Luis. Y ha tenido ese problema con la. Andrés cruzadito, ¡qué cruzada de Andrés! Espectacular, chicos. ¿Cómo estáis así, viendo la carrera? Los neumáticos le van a durar 3 telediarios, ya te lo digo. Cuidado, que VR7 está ahí, está llegando, que puede cambiar la cosa, que se puede igualar. Magic adelantando también a su compañero Dani, dándose la cubatiña. Cuidado, que tiene un tal Kitty y Jaime, ambos tienen sanción de 3 segundos, por lo tanto, ellos se van a por Enigma. Enigma está fallón, Es que hay mucha agua en pista, Y están arriesgando. Están arriesgando muchísimo, pero está fallando. Duque, tienen que arriesgarlos. VR7 ahora mismo, Andrés. Lo tienen a 1.5. No, otra. Al final. Y está Luis también ahí, justo delante de Andrés, en la lluvia de Bélgica, Qué locura, teniendo una clasificación completamente en seco, a pasar a las condiciones extremas de la lluvia. Capricho del destino. Vamos a un tanquito adelantando a Dani. En medio del bosque de las Ardenas, nada más ni nada menos. La magia de Spa. Estos bosques espectaculares. Estos bosques malditos que son capaces de traer agua en cero coma, o sea, cuidadito. Bueno, chicos, como veis, la carrera está siendo una auténtica locura. Lo de los pilotos, ahí está el señor Newton rodando. Tranquilo, a 4 segundos. Vamos a ver, Johan, Luis. Se ha recortado bastante a Andrés en esta zona, Andrés en la zona revirada sufre. Tiene buena velocidad punta, pero sufre en el segundo sector. ¡Uy! Se le va otra vez ahí. Datigazo para Andrés. Cuidado, Johan, que puede pasar el ataque, pero aquí llega la zona de mucha velocidad. Sí. Es que Andrés está sufriendo mucho. Y aquí y no me extrañaría, Coco, o sea, estoy preveyendo que Andrés va a tener un sustazo. Y esperemos que no acabe en muro, pero es que lo veo cruzado en todas las curvas. O sea,
no le van a aguantar los neumáticos. Sobrecalentamiento de los neumáticos del señor Andrés. Entra Luis. Cuidado. Uy, sí, mira. Pues igual tenemos paradas, porque mira, entra Johan también. Los neumáticos están yendo a pique. Enigma también entra, cuidado, se copian la todos, Inter, Coco. Uy, cuidado. Transición. Mira, pero es que están entrando cruzadísimos todos. La parada de boxes, intermedios para todos. Cambios de estrategia, Luis, Johan Andrés también y sale. Todavía no entrarán. Y cuidado, la vuelta en Spa es larguísima, se hace eterna. Uy, mira, o sea, un cambio de ruedas en la vuelta ideal te puede dar la posición. Un tal kit se quita la sanción. Ahí vemos Jaime también, que ha tenido que esperar un tal kit. Y recordemos que no hay safety car. Por lo tanto, ahí Jaime ha perdido puestos, ha perdido segundos. El que ha ganado a Jota Toscano, que también entra, pone el neumático intermedio. Y los de arriba, Milton, Andrés, Magic. Andrés seguramente pierda con Johan y Nima la posición. Andrés, y cuidado, Magic, Milton, que no haga tapón a Luis, ojo. Está 1.6, 1.4 Johan. Ay, cuidado ahora las estrategias de equipos, Veremos. No estaría mal. El problema es que Maggi va con el extremo, entonces creo que va a aguantar poco. Sobre todo porque la siguiente vuelta va a estar todavía más seca, todavía menos mojada la pista. Llegando al Ecuador, Llegando al Ecuador ahora mismo del Gran Premio de Bélgica, de esta segunda carrera de los cuartos de final de The Special One, donde estamos teniendo unas carreras impresionantes, De verdad que muy igualado todo. VR7 en agua se le está yendo muy bien. Una pena que ese safety car en el final de carrera. Bueno, una pena para ellos, pero una alegría para SRX. Latigazo Andrés, Pero Andrés me está dando mucho miedo, sinceramente. Ahora tenés que entrar a cambiar, Y la posición con Johan y Nima está perdida, Milton entra. Tiene perdida. Milton entra en boxes, Duque. Vamos a ver. Obviamente Andrés también tiene que entrar. O sea, si no entra, ya no es que la pueda con Johan y Nima. Fíjate, le va a costar un mundo, Le va a costar un mundo. Andrés entra. Magic también entra en boxes. El piloto de VR7. Ahí viene Luis, Luis, nos van a adelantar. Cuidado los undercut de Luis y Johan, que van a ser de locos, Duque. Sí, a Milton no le van a adelantar, pero Andrés sí. Andrés yo creo que sí. Bueno, Milton, ahí mira, también neumáticos. Pasa Luis, pasa Johan, pasa Nirma. Es cierto que Andrés va a recortar la curva 1, pero mira, ya está Y récord del tercer sector curva 1, pero Nirma, sale detrás. Récord del tercer sector para Enigma. Cuidado, el piloto de VR7 que va volando. Ahí sale Andrés, Magic. Mira, estaban a 7 segundos de Milton, 6-7 segundos y están ya a 2.8. Lo que hace el undercut. Es de locos, Duque, es de locos lo que estamos viviendo aquí en vuestra casa, en la casa de los locos del volante, la casa de los formuleros. Una vez más, estos cuartos de final no están defraudando, al igual que ninguno de los otros tres enfrentamientos, Están siendo de verdad increíbles los dos grandes premios. Las Américas me ha gustado tanto, Bélgica sí, pero al final las Américas ha dado también su fruto y es donde se ha decidido casi todos los grandes enfrentamientos entre los equipos. Sí, sin duda. Y ojito, Coco, que gracias a haber hecho esa transición, Antalki se ha podido sacar los 5 segundos del lastre que tenía y ahora está liberado. O sea, han liberado a la bestia, así que va por todas. Hola, muy buena tarde también para usted, ole. Buenas tardes, Marceño Che Gallego Frenetti. Ahí está la cosa. ¿Cómo va esto? Pues ya lo estás viendo, Frenetti. Está todo muy igualado. Es cierto que en Estados Unidos ha ganado al final SRX. Bien es cierto que al final las dos últimas vueltas lo han decidido todo. Ese safety car final lo ha cambiado. Pero hasta entonces hemos tenido un duelo muy igualado. O sea, salvo Milton, que Milton está en otra galaxia, no lo contamos. El resto están ahí. O sea, no están tan lejos. Pues el mundo al revés, básicamente, Frenetti, mira, vuelta rápida para Luis. La clasificación ha sido casi top 6 de SRX. El top 7, 6 SRX. O sea, el top 7 han sido 6 SRX en la clasificación y ha sido en seco. Y ha empezado la carrera y bueno, pues han pasado cositas. Y aquí están. Y las Américas estaba todo igualadísimo. Pero ha salido un safety car en las dos últimas vueltas por un accidente de Toscano. Y al final ha hecho un hat-trick SRX en las Américas. De hecho, Toscano marca vuelta rápida 1.52.0, puntito al bolsillo de momento. Vamos a ver VR7, que tiene que despertar, que parece ser que se ha quedado un poquito ahí, Duque.
Sí, sí, parecía Johan que Johan se iba ahí, a comer a Luis al final y Luis ha respondido. Sí, sí, le ha respondido. Tercer sector antes de vuelta fue buena de Johan, pero parece ser, como tú bien dices, bueno, de hecho Luis había marcado unas vueltas rápidas. Pero bueno, hay que seguir, ¿eh? O sea, recordemos, el desgaste es elevado en este circuito. Así que espérate de aquí a dos vueltas, que sí, tú dirás dos vueltas, pero eso no es nada. En Spa son casi cuatro vueltas en cualquier otro circuito. Así que cuidado. Cuidado, el desgaste es muy elevado, curvas muy prolongadas, como Puon, como Rush, Blanchimont, curvas donde el estrés del neumático es muy, muy exigente, así que... Y ya hemos visto en Cotas, ha habido desgaste masivo, los pilotos han sufrido, pues aquí no va a ser menos. No sé si tengo algo repetido para ahí. Ah, sí, mira, la acción entre... ¡Wow! Vaya toque ahí, ¿eh? Bueno, la acción esta de... Sí. ¡Uf! Es que para mí hay alguien que tendría que haber dejado más espacio. O sea, Tony no tenía para dónde ir. Interesante, ¿eh? Esta acción va a ser probablemente revisada. Fijaros ahí. Como tú bien dices, ¿no? Y Milton a su rollo, ¿eh? O sea, el tío va de vuelta rápida, vuelta rápida. Ahí está, vuelta 8. No llueve, Duque. Cuidado que sea. Bueno, llueve, pero menos todavía. Cuidado, ¿eh? No, seco, todavía no, Coco, no te pases. Duque, las no dos últimas pases. Vueltas, Duque. Las dos últimas todavía vueltas, no, todavía Duque. No, pero de aquí a dos vueltas igual sí, pero es que claro, quedará una. En una vuelta no vas a recortar 18 segundos, que es la parada. Entonces, yo creo que ya todos van a aguantar con lo que tengan, básicamente. Es Bélgica, ¿eh? Ahora es Coco a morir con lo que se tenga, como se dice. Bueno, pues vamos a ver Toscano, que va un fire. De hecho, volcó vuelta rápida. Allá va en captura de Jaime. Puede abrir el DRS. Sí, la posición no. Que pueden ganar, ¿eh? O sea, importantísimo sería para ese RX. Bueno, para minimizar daños. Ah, mira, DRS se permite DRS. Y eso es señal de que. No estoy loco. No estoy loco, Duque. Bueno. Tranquilo, no estoy tranquilo. Loco, deja Duque. De dar volteretas ahí que te me subes a la parra. A ver, el DRS se puede activar. Cuando la pista está lo suficientemente aceptable, pero no significa que ya haya transición a seco. Puede ser loco. Todavía para Inter. Estamos en la 8, lo que pasa es que cuando hay DRS, la diferencia entre Slicks e Inter es prácticamente la misma. Entonces, vamos a ver, ahora mismo no merece la pena entrar, porque no vas a ganar tiempo. Vamos a ver, Baldo, que aquí a una vuelta, por Jaime. Puede, cuidado que ahora puede cambiar la cosita si esto... Pues las dos últimas vueltas van a poner los slips porque están locos y seguramente alguno se lo va a jugar, sí o sí. No creo. Hombre, como tal solo se la jugaría VR7 porque ese RX va a ir a lo seguro. Evidentemente, ahora no es necesario entrar a boxes. Mira, Newton dice que no sueltan horros. Pues lo voy a comprobar yo mismo. Ahora te digo, Frenetic, está en la bajada. A ver, telemetría. Octava, séptima. Baja séptima, pero mantiene pilla tabla, ¿eh? O sea, no. Eso no lo hago yo también. Eso lo hacía yo, no, es verdad. Eso lo hacía yo también. Cuando era piloto. Cuando era piloto, Coco, ¿cuánto era eso? ¿En la época de los dinosaurios? En el 2013, 2014. Mira, Coco, ahí va. Joder, sí que estás loco tú. A Talgit Blandos. ¿Qué? Sí. Son locos. A ver, Coco, todavía está lloviendo, o sea, todavía hay gotas en la pista, sigue lloviendo. O sea, estos son locos del esto volante. Esto no tiene explicación. Son formuleros, son locos del volante, y allá va. Espera, Torres, que no tengamos un susto. No, perfectamente todo. Vamos a ver, Baldo. Bueno, sal de ahí, Jaime también. Que no están locos, ¿eh? Son unos locos del volante. Esto es Fórmula 1 virtual, wow. Esto es The Special One. Se la juegan todo por el todo los pilotos. Saben que cuanto más puestos arriba, madre mía, ¿eh? Cuidado que no les salgan bien, ¿eh? A ver, está claro que los líderes no van a arriesgar. O sea, sigue que lloviendo, haya ¿eh? Nada. Mira, Newton los récord. Van a aguantar con lo que tengan. Newton récord del segundo sector, ¿eh? Tony sanción a VR7 ya imposible. O sea, tiene a tres pilotos sancionados, cuatro pilotos sancionados, son 12 puntos menos que no se llevan por la no sanción. Muy difícil. VR7 ha dado gran batalla, pero ya con esto. O sea, o hace el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o me parece a mí que se acabó.
Vamos, pero bueno, Johan tiene esa segunda plaza, ¿eh? Johan todavía no se rinde. Arrastrando ahí a Enigma, Sí, sí, arrastrando a Enigma, intentando ahí por todos los medios va a poder abrir DRS, veremos a ver. Les va a quedar esta uno vuelta con y uno, otra más. Casi lo tiene. Esta vuelta próxima. Y otra más, Esta vuelta y otra más. Cuidado ante el kit. Vamos a ver el tiempo de los pilotos de SRX que están en la siguiente. Porque sigue lloviendo. Le recortan 3 segundos por vuelta, pero eso no es suficiente para recuperar los 16-17 de boxes, Sigue lloviendo, mira, récord del tercer sector para Ultra Kid. Es que yo no entiendo cómo puede ir rápido si todavía hay lluvia en pista, o sea, está cayendo. Porque el DRS está permitido y eso te da señal. Es el Codemaster, yo qué sé lo que es. Es Codemaster, es loco, o sea, la próxima será lluvia extrema y que puedas ir de puta madre con los slicks. O correcto. Montar lluvia extrema y que puedas ir fantásticamente bien sobre ese. ¿Quién los entiende? Porque la frenada está seca y es el F1. Exactamente. Exactamente. Como dice César. Es el F1, sí. Está claro que es el F1. Vamos. Uy, Antarki ya ha tenido latigazo, Cuidado. Cuidado, Coco, que igual la pista no está tan seca como parecía. 3 segundos para Antarki. Ahí está la sanción. Impuesta por los comisarios del juego, pasa Andrés, pasa Johan y Enigma, que ahí está 1.2, 1.3 en esta zona. Parece ser que va mucho mejor dicho Luis, que Johan y que Enigma. Va mucho más rápido el piloto de SRX, bonita batalla de aquí al final. El sector lo hace muy bien Luis, el primero es para Johan. Sí. Es donde recorta, donde se acerca, fíjate, ahora está en 1.4. Espérate, de hecho deja pasar a Enigma. Sí, pero es que no va a llegar. O sea, falta una vuelta. No van a tener DRS ni siquiera. 1,6 se ha pasado de frenada. No. Ya simplemente tienen que asegurar ese tercer cuarto puesto, que son muy buenos puntos. Bien, es cierto que tiene muy difícil ganar la batalla. Pero bueno, oye, todavía falta la CIA. A ver qué casos hay, qué sanciones se pueden aplicar. Veremos. Están todos, tampoco están tan lejos uno de otros, No, pero mira, Alkid está ya a puntito de cazar a Toscano, pero es que 55, la vuelta rápida de Newton estaba en 51-0. O sea, no es tanta la diferencia. Qué bárbaro. Es lo que te digo, al final, ese. Mira, 49-0, sí. Cuando se activa el DRS significa que el slick puede que vaya un pelín más rápido, pero un pelín, o sea, no es mucho. No va a ser 8 o 9 segundos más rápido. Como si esto fuese seco ya. Pues Milton, ahí está. Rodando los últimos metros para, bueno, pues coronarse de nuevo y ganar otro gran premio. Y pues SRX e intentar hacer doblete, porque ya Enigma quiere asegurar, Johan ya se ha separado también de su compañero, no va a... No, simplemente sanción. Asegurar, no sancionar y llevarse a casa buenos puntos. Eso es. Andrés ha desistido, bandera amarilla. Uy, Jaime fuera. Jaime, pues una pena porque tenía sanción. A unos puntitos, pero ya sí que sí, ¿no? Ya, ahora sí que se acabó, o sea, ya con 5 pilotos. En fin, bueno, pues Milton va a ganar de nuevo otro gran premio. Gana Milton el gran premio de Bélgica. ¡Uy! Se ha caído Luis. Luis se cayó. ¡Ah, no, no! Es que se ha quedado sin gasolina. No. ¡Uy! ¡Le pasó Enigma! ¡Lo pasó Enigma! ¡Le pasó Enigma! ¡En línea de meta! ¡Ay, Luis! Bueno. Sopa. Vaya fail. Ahí va. Claro, se ha confiado porque en agua no gastas tanto combustible, pero se ha confiado. Oh my goodness, ahí pasa Tony. Pues le llega a pasar un sector antes y cuidado que hasta pierde el top 5 o top 6. Un tal kit en décima posición. Madre mía. Valdo. Sí, al final los blandos décimo. No. Mira, otro que se ha quedado sin combustible. Sí, sí, me parece a mí que en ese RX no calculó muy bien, Cuidado. Y Valdo también. Vemos ahí repetido, creo, que el momento en el que le pasa. Ahí está, sí. Vemos el momento en el que. Es que se queda sin combustible Luis y le pasa el piloto de SRX. Y Valdo también. Mira. En el último momento le ha pasado Enigma, ¿eh? En el último momento le ha pasado Enigma. Bueno, vamos a ver el podium. Si la recta llega hasta 5 segundos adelante, le pasa a Lojomora.
Pues doblete, ya no es triplete, pero vuelve a hacer un doblete SRX, colocando en primero y tercer lugar a sus pilotos. Luis, que en el último momento ha sido sobrepasado. ¿Qué cosas pasan en este Fórmula 1? Si no pasan en Fórmula 1 virtual, no pasan en ningún lado. Ahí están, celebración por todo lado. Vaya fail, Coco, vaya fail. O sea, ¿cómo te va? O sea, ¿cómo vas a dejar ese combustible en coche? Es que es lo que digo, o sea, por querer rascar dos míseras milésimas, se quitan 2 kilos de combustible, o sea, seremos posible. Enorme, chicos, vaya dos carreras. Bueno, pues vuelta rápida para Valdo. Al final 1.49.0 al bolsillo, 21 minutos 47 segundos ha tardado Muta. Segundo Enigma, tercero Luis, cuarto Johan, quinto Andrés, Magic, Dani, Tony, Toscano, Tolkit, Baldo y Jaime. Bueno, la verdad que ha estado muy mezclado ahí en la parte media, pero victoria de nuevo Newton, doblete para SRX, viendo el triplete y el hat-trick que hicieron en las Américas, pues tienen muchas papeletas de poder estar en esas deseadas semifinales. Tienen 24 horas los dos equipos para hacer sus reclamaciones. La FIA estará ya dispuesta, ya tenemos tres equipos clasificados para semifinales y lo veremos todo esto, chicos. Bueno, nos vamos ahora mismo, espérate, nos vamos a ir aquí con musiquita de la Champions para finalizar ya esta retransmisión espectacular hoy dominguito. Bueno, pues recordaros que el miércoles volveremos a estar en directo para poder estar y poder mostraros, bueno, pues todos los resultados finales de los cuartos de final, cómo han quedado. Veremos los highlights y los resúmenes con los resultados de los equipos y de los participantes en los cuatro cuartos de final. Daremos evidentemente los circuitos, porque ya los cuadrantes, recordemos que el enfrentamiento entre TCC y Sky se enfrentaban contra SRX y VR7, y del enfrentamiento de Demons y IRT sería contra DLX y Casari Corse. Bueno, chicos, pues está todo ya en el aire, está todo ya, bueno, ya sabemos cuáles son los tres primeros clasificados. Cuarto puede ser muchas papeletas SRX, pero gracias a todos, como bien comenta ahí Ruiz Racer, lo han dado todo VR7 en pista. Y vuelvo a repetir, tenéis 24 horas para hacer reclamaciones y, bueno, pues las posibles defensas. Gracias a todos por estar ahí. El miércoles volvemos a estar en directo para poder vivir, pues nada, el sorteo de circuitos Duque y saber ya qué cuatro equipos están en esas semifinales. Pues veremos, veremos al final. Va a tocar hacer trabajo, no sé. No sé cuántos casos va a tener la FIA. En principio, en pista está claro que ha ganado SRX. Veremos si se puede. Si hay reclamaciones. Gracias, Cizú. Y luego el gracias, final, Ruiz Racer. Lo que importa. Pues nada, gracias a todos. Gracias, Ruiz Racer. Gracias, Cizú, por vuestras palabras. Gracias por estar y siempre ser. Fieles a vuestra casa, a Fórmula 1 Virtual, a este de Special One, que bueno, a todo el mundo evidentemente, ¿no? A todo el mundo nos gusta ganar, nos gusta evidentemente pasar a la siguiente fase, pero a veces hasta por un punto os vimos, como bien ha comentado Duque, que se quedó VR7 por no estar en la final en la segunda edición, y hoy, bueno, pues ha enfrentado a un grande, ¿no? A SRX también, que tiene pues muchas ganas de hacerse ya con el título de The Special One, viendo que la primera edición cayó en la final, en la segunda cayó en las semifinales, y vamos a ver que en esta tercera puede ser que ya tenga pie y medio SRX de nuevo, una vez más, terceras semifinales. Así es que, bueno, todos escribiendo historia, como bien dice nuestra intro. Tan solo depende de ti, tan solo depende de los pilotos, de los equipos. Así es que en las siguientes ediciones de The Special One os esperamos a todos y a los nuevos también que quieran demostrar su nivel, sobre todo con ese Fórmula 1 2024, que veremos a ver qué sorpresa nos trae o qué desgracia nos trae este juego. Duque, el miércoles nos vemos, amigo. Esperemos haber disfrutado todos de esta nuestra Champions particular. Así es que, por mí todo dicho, gran enfrentamiento y nos vemos el miércoles para ese sorteo de circuitos de las semifinales y saber qué cuatro equipos son los que disfrutarán esas ansiadas semifinales, amigo. Pues allí nos vemos, que abunden toda la fecha. El miércoles por la mañana ya publicaremos en Twitter los resultados. Así que nada,
el lunes ya sabemos que los pilotos deseen pues sus reclamaciones, si tienen alguna. Y el martes ya, pues una vez la FIA me entregue sus resoluciones, empezar a hacer los cálculos para que el lunes pues tenerlo todo listo. Y a ver qué circuitos nos toca. Bueno, primero las semifinales, que vaya culos podemos tener. Y sí, luego, ¿qué circuito puede tocar? Exactamente, amigo Duque. Vamos a ello. Gracias a todos, que habéis sido muchos, solo que os habéis pasado un ratito por estar. Gracias a los que estáis viendo repetida la carrera aquí en Twitch, también en YouTube cuando se suba la carrera. Gracias por estar siempre ahí presentes. Y nos vemos el miércoles para el sorteo de circuitos de las semifinales con los cuatro equipos, que veremos a ver sus mejores momentos y todos. Bueno, os esperamos el miércoles, chicos. No me enrollo más. Gracias, Duque. Gracias a Locos del Volante. Nos vemos. Chao. Disfrutad lo que queda el domingo. Adiós. Chao a todos.